en la noche tiene su manto y miles de estrellas van a brillar. Muñequita, te quiero tanto que ni en mis sueños te veo olvidar. Ya la noche tiende su manto y triste mi canto te ha de arrullar. Muñequita de mis amores, tú entre las flores has de reinar. Ay, la, 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 la. Cada vez que te miro, pongo a suspirar. Dime si es que no me amas para ponerme triste a llorar. La luna va saliendo, mi esperanza hundirá. Yo no quiero que sepa que estoy sufriendo de tanto amar. Ya la noche tiende y miles de estrellas van a brillar. Muñequita, si estás durmiendo, ven que en mis brazos te de arrullar. De las flores de mis amores nace en mi pecho un rojo clavel. Muñequita, ven a mis brazos para que vivas juntito a él. Ay, la, 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 la. Y a la aurora se acerca y ya me voy a ausentar. Si es que sueñas conmigo, también contigo yo he de soñar. Y a la aurora se acerca, voy lejos de aquí. Dios no más es testigo que solo vivo pensando en ti. La, 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 la. Sí, este es tu pueblo. Aquí naciste y correteaste entre las eras, y te hiciste hombre respirando el olor de la miel. Aquí fuiste feliz y conociste el primer dolor. De aquí saliste para la prisión. No importa que vuelvas marcado por hierro de condena. La tierra de uno es la primera madre. ¿Y acaso a una madre le importa que su hijo venga de purgar una condena? Entra. Allí están las calles de tu pueblo, como las dejaste. Thank you.
ya volvió Aurelio. Hace 6 años salió por esta misma calle. Le echaron 12. ¿Cómo es que volvió? Hay veces que no vale la pena volver a la tierra de uno nunca. Pues sí, más que Aurelio ha de venir a vengarse. ¿Qué otra cosa había de venir? Le voy a avisar al amo. ¡Volver a Aurelio! ¿De dónde sacas que acaba de volver a Aurelio? Yo lo vi, amo. Viene por toda la calle de la Garita. Pues si ha vuelto. Es que ha de haberse fugido de la cárcel. ¿Me da licencia de irme a convencer, patrón? Voy a ir yo. Si ha vuelto, es que ha venido a buscarme a mí. Lo que vamos a hacer es ver inmediatamente al delegado para que te dé garantías. Aurelio se ha de haber huido del bote. Y un hombre así es muy peligroso. Tú no tienes para qué meterte con él. Que lo agarren y se lo lleven otra vez a la penitenciaría. Vamos, ándale. Trae los caballos. Sí, mi amor. Yo soy tu casa. Volviste demasiado tarde. Mira, soy un espectro, ¿verdad? Las casas tienen también un alma. Y la mía ya no existe. Ese es el pozo cuya agua bebiste. Ya se secó. Y no volverá a reflejar tu cara. Aunque te asomes, allá está el rincón en que naciste y en que murió esperándote la que te dio la vida. Madre. Mamá. No la llames, hijo. Tu mamacita ya no está aquí. Se la llevó Dios nuestro Señor a los 6 meses de estar tú. Vaya. Enterramos al lado de tu padre, como ella quiso, debajo del mismo sauce. ¿Qué andas haciendo por acá? Has de saber que soy el delegado del pueblo. Hace 1 año que me nombraron. Pero ya sabes que soy tu amigo. ¿Qué andas haciendo aquí? Estás cumpliendo una sentencia y has empeorado tu situación escapándote. No, Rómulo. No me escapé. Te echaron 12 años. ¿Qué vienes a hacer? Ayer me dieron mi libertad condicional. Ese papel dirá lo que diga, pero muy bien puede ser falso. Tienes que largarte del pueblo porque aquí no cabes.
Y eso lo sabes tú muy bien. Hace 6 años heriste y dejaste por muerto a Julio y mi hermano. Ahora vienes dispuesto a no fallar, ¿no? No seas bruto, hombre. No te perjudiques y vete. Tú me conoces y sabes que tengo dura la mano. Puedo arreglar que te vuelvan a encerrar. Te echen otros 6 años más. Eso no, Ramiro. La justicia es la justicia. Y si Aurelio está gozando de libertad condicional, será porque la justicia así lo determinó. También tú me conoces, Ramiro, y sabes que soy como soy. No vengo a vengar ningún agravio. Eso, pues ya pasó y como hombre cumplí la pena que se me impuso. Vengo a trabajar en paz mi pedacito de tierra. Pero ¿no ven que mi propio provecho está el comportarme pacíficamente? ¿Por qué? Pues si no lo hago así, tendría que volver allá y eso yo no lo quiero. Por eso murió tu mamacita. Porque te mandaron allá. He vuelto aquí, pues, porque aquí nací. Y esta es mi tierra. Tanto como puede ser tuya o de quien nazca aquí. Y la trabaje. Y yo he venido a trabajarla. Mira, Julio. Tú y yo fuimos amigos íntimos hasta antes de que pasara lo que pasó. Y ahora, pues solo te ruego que me creas. He vuelto a empezar otra vez y no te guardo rencor. Al fin, el que perdí fui yo. Esos son cuentos chinos. Y nosotros no nos sentiremos tranquilos mientras tú estés en el pueblo. Más vale que te vayas o vas a tener que atenerte a las consecuencias. Y tú harías bien en comprobar si ese papel es falso. Ya oíste. Los González no quitarán el dedo del renglón mientras te estés aquí. Yo vengo a trabajar en paz mi tierra, Rómulo. Sí, pero el rencor es el rencor. Y tarde o temprano hallarán la manera de perjudicarte. Yo los conozco. Lo que quieren es que vuelvas allá. Todos saben que quería a Julio porque se llevó a mi novia y abusó de ella. Además, él fue el primero que disparó. Yo soy el que debería guardarle rencor. Palabra, Rómulo. Vengo a trabajar mi tierra. Voy a casarme con Paloma. Que es inocente de lo que pasó. Tu tierrita está ahí donde la dejaste. Tus animalitos y los muebles de tu finada mamá los tengo yo y están a tus órdenes. Pero es mejor que te vayas, Aurelio. Vete por un poco de tiempo a otra parte. Aquí no vas a poder trabajar en paz. Mayormente que después de la desgracia que le pasó, Paloma está rete cambiada. Y ya verás cómo no tiene ninguna ganas de volver a verte. Vive fuera del pueblo como una salvaje apartada de todos y sin tratarse con nadie. Parece un nahual ese y su hijo. ¿Su hijo? Pues sí, Felipe. Nació 9 meses después que te metieron allá, el día de San Felipe de Jesús. La pobre vive de lavar ropa y entra y sale siempre por las puertas falsas. Nomás cobra y se va y no quiere hablar con nadie. Bueno. Yo ya cumplí como amigo. Tus cosas ya sabes que están a tu disposición. Si te vas o te quedas, esa es cuestión tuya. Nos vemos, viejo.
Aurelio. Iba a pasar a saludarlos. Estás igualito a cuando te fuiste hace 6 años. ¿Vienes a quedarte, verdad? Sí, Tiburcio. A ver si con el favor de Dios puedo levantarme otra vez. Lo menos necesitas 4 o 5 que te ayuden. Pero si no tengo quien me ayude, yo solo trabajaré mis tierras. Nosotros te ayudamos para que puedas empezar. ¿Verdad, Froilán? Seguro. Cuando yo me casé, tú me ayudaste a levantar la casita y a barbechar el terreno. Para que no te pase una desgracia, como a mí. Bueno, ya sabes que estamos en lo dicho. Vale que faltan 4 meses para junio. Y nomás teniendo buen cielo, para noviembre levantas todas las cargas de maíz que quieras. Además, ya viene la fiesta del pueblo. Y quién quita y vuelvas a ganarte el premio de la carrera de los cuchillos. ¿A poco con un buen cuaco no volverías a hacerle la lucha a los 500 pesos? Ya no, Froilán. Yo nada más vengo a trabajar. Bueno, ahí nos vemos. Nos vamos a misa con nuestras viejas. Nos vemos, Aurelio. Froilán. A Paloma. ¿No la han visto? Solo de lejos, cuando va al pueblo. Vive en el cerro, junto a la capilla abandonada. Palabra que parece una cabra arisca. Los domingos va a misa con su hijo. La vas a buscar. Todos tratamos de ayudarlo. Arreglado que ella no tuvo la culpa de lo que pasó. Pero de un día para otro, nos vio a todos como si lo hubiéramos ofendido. Mañana empezamos a trabajar, si quieres. Ahí nos vemos, Aurelio. Quiere que hable con nadie, pero a mí me gusta hablar con la gente. Mi mamá fue a entregar una ropa y me va a traer un soldadito a caballo. A ver, ¿qué tienes en la mano? A ver, enséñame. Te ha puesto una apuesta que tienes un soldadito a caballo en la mano. Thank you.
Paloma. Paloma. Es el hombre que vino ayer, hermano. Paloma. Yo sé cuánto has sufrido. ¿Y por qué no quieres verme, Paloma? Pero yo también he sufrido. He sufrido tanto que muchas veces, cuando estaba encerrado ya, creí no poder aguantar más. He llorado y soñado contigo 6 años enteros, con sus días, con sus noches, despierto, dormido. He vuelto nada más por ti. Te quiero más que nunca. Y sin ti no puedo vivir. Habla, Paloma. No te quedes callada. Como si ya todo hubiera muerto para ti. Ya todo murió. No, te lo di la vez. No, Paloma. Tienes que volver a vivir. ¿Por qué lloras, mamá? Este es mi hijo. Y es todo lo que tengo en el mundo. Fuera de él, no quiero hablar con nadie. Con nadie. Paloma. No es posible que Dios te haya cambiado así. Despiértate. Óyeme. Dios solo sabe que he vuelto a mi tierra por ti. Hazte cuenta que me encontraste enterrada. No quiero verte. Déjame. Vete. Vete y no vuelvas más. No llores, Paloma. Perdóname. Le juro a usted que ya no puedo más, su reverencia. Desde que regresó, traté de hacerle entender que no quería ver. Que tenía vergüenza de verlo. Que no debía volver a hablarme. Ayer me siguió. Fue a mi casa. Fui a mi hijo. Te sigue queriendo. Y deberías dar gracias a Dios. No. No, su reverencia. No quiero volver a verlo. Pídale que no me vuelva a ver nunca. Dígale que se fije en una que se lo merezca. Y que lo haga feliz. Él es digno de que lo quiera. La más alta de las mujeres. Las cosas del amor, hija, son como los ríos en tiempo de lluvias. No se pueden detener. Dale tiempo al tiempo. Y no te mortifiques así. Ya no puedo más, su reverencia. Yo también lo quiero. Y por eso me da horror que se manche conmigo. No seas cruel contigo misma y con quien bien te quiere. Tú eres inocente y no debes martirizarte de esa manera. No huyas de tu prójimo. Anda. Ve a oír la misa con todos los demás.
nacido en mi rancho dos arbolitos. Dos arbolitos que parecen gemelos. Y desde mi casita los veo solitos. Bajo el amparo santo y la luz del cielo, nunca están separados uno del otro, porque así quiso Dios que los dos nacieran. Y con sus mismas ramas se hacen caricias. Como si fueran novios que se quisieran. Arbolito, arbolito, bajo tu sol, voy a esperar que el día cansado muera. Aquí está tu ropa. Huele a almidón. Está almidonada. Estaba muy rota y quedó como nueva.
por aquí pasaron tus manos. Por eso quedó tan suavecita. Como si fuera de seda. Creo que... no me la voy a poner. Para no ensuciarla. El lunes... deja aquí afuera tu ropa sucia. Para recogerla cuando pase. Ahora no puedo llevármela. Qué buena eres, Paloma. ¿Te acuerdas que una vez me lavaste? Y me planchaste un pañuelo. Fue una vez que fuimos a Xochimilco. Y ya de vuelta, nos agarró una granizada. Te lo puse en la cabeza para que no te mojaras. Y quería conservarlo así, oliendo todo a tu pelo. Tú me lo quitaste. Y te lo llevaste. Cuando me lo devolviste, tenía grabado mi nombre y una flor adentro. Yo sentí que casi eres mi mujer. Bueno, mi mujer todavía no. Es que la mujer de uno, cuando le lava y le plancha la ropa, pues... Muchas gracias por todo, Paloma. Acepta este dinero. Por favor. Cómprale a tu hijo unos zapatos. El otro día oí que tiene ganas de estrenar. Ya me voy. Porque Felipe está mal. Por eso no puedo llevarme ahora tu ropa sucia. ¿Qué está malo? ¿Qué es lo que tiene? No sé. Está malo. Con calentura. Ya lo vio el doctor. Ya me voy. Salir con mi soldado caballo y mis zapatos nuevos y voy a tener muchos amigos. Yo quiero tener muchos amigos para jugar. Es el hombre que vino ayer, mamá. Déjame platicar con él. Hijito. Creo que está muy malo, doctor. No se preocupe. El chamaco no tiene nada de cuidado. Con esto dormirá bien y despertará sin fiebre. Le voy a mandar también el tónico para que se lo dé todos los días. Ya le dije que Aurelio le dio el dinero para todo. Quiero tener muchos amigos para correr en el avión. Mi mamá no quiere dejarme ir. ¿Ya oye?
Lo que tiene su hijo es tristeza. Está enfermo de soledad. Salga con él. Déjelo que se roce con sus semejantes. Usted lo quiere más que a su hijo. Sin embargo, no parece sino que quisiera llenarle de amargura toda su niñez. Voy a ordenar que mande las medicinas inmediatamente. Mamacita chula, déjame ir a la fiesta para ver los caballos. Mamacita chula, mamacita chula. Vine nomás a ver cómo seguía. Ya se le quitó la calentura. Durmió muy bien con las medicinas que le mandó el doctor. Que Dios te lo pague, Aurelio. Yo no quiero pagarte más que lavando y planchándote tu ropa. Pero no sabes cuánto daría porque nunca nos hubiéramos vuelto a ver. Eres muy dura contigo misma, Paloma. Te pedí que no volvieras nunca. Tenemos que hablar, Paloma. Ya nada tengo que hablar. Tú sabes que vine nomás por ti. No quiero que nadie me tenga lástima. Tú sabes que lo mío no es lástima. Lo que sea. Déjame y vete, Aurelio. No, Paloma. No me voy. Vengo para que hablemos la verdad. ¿Qué quieres? Manchaste tú también. Tú me estás manchada, Paloma. Tengo un hijo de otro. Un hijo que no pedí. Míralo. Su padre era tu mejor amigo. Me hubieras podido cumplir hasta tu vida. Y fuiste a dar a la cárcel por él. Por él y por mí. No tienes bastante todavía. ¿Quieres seguir reviviendo lo que pasó frente a mi hijo? A cada palabra que digas te alzará a gritarte que soy una mujer manchada. Una que tuvo un hijo a la fuerza. Una que tiene vergüenza hasta de su sombra. Porque debió morir antes que seguirla arrastrando en la tierra. Mátame si quieres. Pero no me pisotees con tu lástima. Ni me recuerdes que soy una basura. Que cualquiera podría soportarlo. Menos de ti. Si alguna vez Dios nuestro Señor hizo algo puro acá abajo, eres tú, Paloma. Estás muy equivocada si crees que algo nos separa. He vuelto solo por ti, ya te lo dije. Y te pido que seas mi esposa. No. Nos casaremos y tu hijo vendrá con nosotros. El jueves iremos a la fiesta del pueblo juntos.
a que sepan que vamos a ser marido y mujer. No. Eso no. Pero de todos modos, que Dios te bendiga por todo lo que me ofreces y que yo no debo aceptar. Yo volveré, Paloma. Yo volveré. ¡Qué elegante vienes, hombre! ¿A dónde vas con esa mula? Voy a venderla para poder jugar. ¿Y tanto así necesitas para poder jugar? Tengo que ganar mucho dinero para poder casarme con Paloma. ¿Casarte con Paloma? Palabra que eres muy macho, hermano. Ahí nos vemos en la tapada dentro de un rato. Nomás vendo el animalito en el mesón para poder apostar y ganar mucho dinero. Ándale, pues. Ahora sí vuelves a ser el mismo de antes. Y ojalá y te vaya muy bien, Aurelio. ¡Cañas de 2x5! ¡Cañas y no barañas! ¡Cañas! ¡Cañas de todo alazán. Va mi caballo alazán contra todo eso. El alazano, pero contra tu caballo prieto, el chasco, sí. Juega. Por favor, muchachos, ya paren. Estoy jugando lo mío, ¿no? Nadie te dice lo contrario, Julio. Simplemente le ruego como amigo. Va mi caballo prieto contra todo eso.
Va. Caballo de copas, haz de espadas. Caballo de copas, haz de espadas. Dos de oros, siete de oros, cinco de bastos, tres de espadas, sota de espadas, siete de bastos, seis de bastos, cuatro de bastos, haz de oro. Ganaste tú, Aurelio. No se ríe nadie, ni menos tú. Una cosa es tener suerte y otra ser hombre. No me provoques, Julio, porque no te puedo contestar. Te voy a jugar la carrera y te la voy a ganar. Sépase que si se trata de un encuentro personal, la autoridad no lo permitirá. ¿Y de cuándo acá la autoridad se ha metido en los asuntos privados de los ciudadanos? Por mí no quedará, Rómulo. Nos veremos mañana y a ver quién se ríe de quién. Por última vez le repito que la carrera es una competencia de caballeros y no un encuentro personal. Aquí tengo la factura del chasco y los 500 pesos del premio para entregárselos a quien gane. En eso quedaron los dos, ¿no? No me obliguen a descalificar a ninguno. ¿Entendido, Julio? ¿Oíste, Aurelio? Por mí no quedará. Tienes dura la cabeza. Me hubieras dicho que necesitabas los 500 pesos y te hubiera dado 1000, con tal de que te largaras de una vez del pueblo. Ya fuimos a ver al señor cura Rómulo y nos dijo que primero teníamos que casarnos por la ley. Es nuestra voluntad casarnos, a ser siempre marido y mujer.
mira, Aurelio, la autoridad no tiene inconveniente en legalizar el contrato matrimonial de ustedes. ¿Pero dónde están los testigos? ¿Los testigos? Claro, los testigos que deben de comparecer para testimoniar el acto. Sin ese requisito no puedo casarlos. Se necesitan dos cuando menos del novio y dos de la novia. Pues, pues voy a traer esos cuatro testigos. ¿Ya lo oyeron? A esos dos se las tengo jurada. Y al que se trate con ellos, lo consideraré mi enemigo. Y que se atenga a las consecuencias. Nos vamos a casar Paloma y yo, y necesitamos que cuatro personas nos hagan el favor de venir acá adentro, como testigos. Tú, Froilán. Tú, Tiburcio. Es agravio lo que pasó. Tú bien sabes que todos somos amigos. Pero desgraciadamente, Julio y Ramiro tienen manera de amedrentarlos. Voy a buscar a otros que no tengan miedo. Espérame aquí. Aurelio. Yo creo que a todos les pasa lo mismo. Tú sabes que los González son los únicos que compran el pulque y el maíz en el pueblo. Mira, vamos a hacer una cosa si no tienes inconveniente. Que firmen como testigos mi secretario y tres presos. Tres amigos que se emborracharon anoche y que escandalizaron en la fiesta. Pase. Oye, Ángel, tráete el libro para registrar este matrimonio. Felicitan a los muchachos. Todos ustedes son viejos amigos y buenos cristianos, y saben que Aurelio y Paloma son dignos del cariño de todos. El buen amor suele probarlo nuestro Padre Celestial con tribulaciones que lo hacen más grande y puro. Sean como hermanos para esta pareja a la cual acaba de consagrar nuestro Señor. Y no le regateen el cariño que yo sé que todos les tienen.
Muchas gracias, señor cura. Queremos que, pues, nos acompañen esta noche a celebrar una fecha tan grande. Pa' Paloma. Y pa' mí. Díganles a todos que están invitados. Y que nos dará mucho gusto verlos en su casa. Ya lo oyeron. Todos están convidados y deben ir a su fiesta. Ya verás cómo en la noche apenas van a caber aquí los amigos. La música, ¿verdad, papá? Sí, mijo. Ya son más de las 9. ¿Y por qué no ha venido nadie, papá?
Ya no vino nadie, ¿verdad? Vamos a cenar los dos. Yo no tengo hambre, Aurelio. Pues yo sí. Sirve los tamales y el mole. Tenemos que comer y beber hasta que amanezca. Tenemos que emborracharnos para que se vea que estamos de fiesta. Y tenemos mucho gusto. Como tú mandes, Aurelio. Bueno, pues, come. No tengo hambre, Aurelio. Hay que beber y estar contento. Oh, ¿no quieres beber porque no vino nadie? ¿Cómo tú mandes, Aurelio? Salud. Vamos a bailar y vamos a beber. Esta es nuestra fiesta, ¿no? Sí, Aurelio. Bueno, pues. Salud. Toquen mi pieza, la de aquel gallo que le llevamos una vez a Paloma. Y toquen fuerte, para que se oiga en el pueblo que estamos contentos, que estamos de fiesta. Vamos a bailar.
Paloma. No llores más. Levanta la cara. Así. Y recuerda lo que voy a decirte. En la vida hay que llevar siempre la cara levantada. Siempre. Suceda lo que suceda.
que Dios me dio tu cariño. Y porque somos ricos. Tengo para comprarte toda la ropa que quieras. Y pagar muchas fiestas como esta. A los amigos. ¡Esos músicos! ¡Toque más fuerte! Me contento los amigos. No. No estoy sentido con nadie. Les agradezco mucho que hayan venido. Beban y bailen. Para eso traje música. Esta es una fecha muy grande. Para Paloma. Y para mí. Y griten si quieren. ¡Como yo! ¿Por qué les callan? ¡Toque más fuerte! ¡Ay, estén contentos todos! ¡Todos! Todos mis amigos. Amigo. Paloma. Palomita. Mi hijo. Ya está listo tu desayuno. No tengo hambre, Paloma. Voy a empezar a barbechar. Apenas es tiempo de abrir la besana. Deja lo que siembre y que meta todo el dinero que le queda. A ver qué hace con su maíz. Se ha burlado de mí desde que llegó. Pero me las tiene que pagar. Por esto. A mí lo que más me duele es tu penco prieto que se llevó. Tan buen caballo. Pero a su tiempo todo. Se ha de estar riendo de mí delante de todos. Y ahora de pilón tiene al chamaco. Cuando nació te aconsejé que se lo quitaras a esa mujer. Pero no me hiciste caso. Al fin y al cabo, pues, es tu hijo. Se han estado riendo de mí, él y ella. No hay vieja que valga un saco de estiércol. Si quiere el estiércol, vale porque sirve de abono. Y menos ese gallo muerto que se llevó el muy imbécil. Vamos a las labores. El año pinta muy bonito. Y alguien va a tener que venir a rogarnos que le compremos su maíz. ¡Hey, hey, hey! ¡Blanca!
Vamos a hacer, vamos a ser ricos en cuanto vendamos nuestra cosecha. El año entrante sembraremos el doble y levantaremos una casa grandota. Pero ellos son los únicos que compran las cosechas, Aurelio. En el pueblo sí, pero voy a sacar mi maíz y mi frijol para venderlo en otra parte. Gracias a Dios que tenemos nuestro guayín y nuestra mula para sacarlos. Ponte el vestido color de rosa, Paloma, para ir a la iglesia a dar gracias a Dios. Y tú también, hijo, arréglate. Nos hemos fajado muy duro los tres y Diosito nos ha colmado de bendiciones. Vamos a llevarle la primera carga de maíz. Aurelio, no tenemos con qué pagarte todo lo que eres para nosotros. No, Paloma, yo pues... ¿Ves nuestro maíz qué chulo está? Más que si hubiera secado. Teniéndote a ti, tendría todo. Mayormente que no se secó, y vamos a ser muy ricos en cuanto tengamos nuestra cosecha en la troja. Jefe, lo que viene allá. Ya te diría Julio lo de la cosecha, ¿verdad? Mañana empiezas a levantar tu maíz y tu frijol, ¿no? Bueno, ya sabes que te compramos a 12 pesos la carga. No, Ramiro, mi maíz lo venderé a 25 pesos. Y a 30 mi frijol. Con que no, ¿eh? No me provoques porque te balaseo aquí mismo. ¿Qué? ¿No sabes que nosotros controlamos las cosechas de la región? El que no quiere vendernos se le pudre lo que tiene en su troje. Estoy acorralado. Y no puedo ni debo contestarles. Pero como hombre les pido... que no abusen y que me dejen en paz. Vámonos, Paloma. Lo que tú mandes, Aurelio. Ahora no, Julio. Ese ya está sentenciado. No pierdas nunca la fe en nuestra tierra, Paloma. Ni vuelvas la cara atrás. No importa lo que nos amenace. Sigamos siempre adelante. Firmes. Firmes como esos volcanes que Dios puso allí y que nada ni nadie puede mover. Así pues, mañana saldremos a vender nuestro maíz fuera de aquí. Pase lo que pase. Hola.
aprovechamos de una vez para quitarle esa preocupación al amo. Nos ordenaron que matáramos nomás a la mula. Órdenes son órdenes. Tú ya sabes cómo son los amos. Tú sabes cómo somos nosotros, Rómulo. Y Aurelio nos ha humillado ante todo el pueblo. Tepilón ya vendió su cosecha a la reguladora. Ya todos andan alebrestados con su ejemplo. Se niegan a vendernos su maíz y su frijol. Yo como autoridad no puedo impedirle que haga lo que se le dé la gana con su cosecha. Además, todo el pueblo sabe que he estado diciendo que se vaya por su propio bien. Pero les prometo una cosa. Voy a hablarle para ver si de una vez acaban tantos líos. Ya no nos interesa que se vaya o se quede, Rómulo. Julio tiene la manera de amolarlo. Y lo vamos a amolar. Díselo. Vengo a reclamar a mi hijo. Exijo que se me devuelva. Hasta ahora te das cuenta de que el chamaco es tu hijo. Ese es asunto de mi exclusiva competencia, Rómulo. Reclámalo tú con la autoridad que tienes. Y si no me lo quiere devolver, lo mataré en legítima defensa. ¿Entiendes? Si no... El día de mañana no digas que obramos fuera de la ley. Permítame que les digan que están picando chueco. Según la ley, el chamaco está bajo la patria potestad de la madre. Entonces, según la ley, un padre no tiene derecho sobre su hijo. Depende, Julio. Yo que tú no movería el agua. De modo que ahora te nos voltea, Rómulo. Después de que nosotros te ayudamos a ser delegado. Si ustedes me ayudaron a ser delegado, como dicen, fue para que yo respetara la ley y la hiciera respetar. No para que la pisoteara. Lo que pasa es que estás de parte de ese presidiario. Eso no te lo puedo contestar, porque no debo. Pero una cosa sí te digo. Ándate con pies de plomo, porque no solamente Aurelio puede ir a parar a la cárcel. ¿Entiendes? Eso lo vamos a ver. Y muy pronto. Estas son cosas de hombre, Rómulo. Allá tú sí te metes en las patas de los caballos. Thank you.
portaste muy bien, Paloma. Y mañana, pues salimos con más maíz. Deberíamos irnos, Aurelio. Hoy fue la mula. Mañana, quién sabe quién será. Irnos de nuestra tierra, que es todo lo que tenemos. No, Paloma. Aquí nos quedamos como... pues... como las raíces de nuestro maíz. Ya les demostraré que no me impedirán sacar mi cosecha. Temprano teníamos que liquidar esto, Ramiro. Voy a matarlo y si ella se pone enfrente, la mato también. Cuidado con lo que haces. Ya no me importa nada de nada. Y todavía tiene la desfachatez de paseármelo en mis narices. Toda vestida de nuevo y burlándose de mí. Ya saben de dónde viene la cosa. Julio, les repito, no tiene derecho sobre el chamaco, pero anda que se las lleva el diablo y va a venir a tratar de quitárselo. Primero me mata que quitármelo. Por eso, precisamente vengo a pedirles que se vaya. Aurelio no debe de comprometerse. Deja todo y vete. Salgan esta misma noche y yo me encargaré de arreglarte lo que tengas pendiente. Yo sé lo que significa para ti abandonar tu tierra. Y más cuando empezabas a ver el fruto de tu trabajo. Pero ahora tienes una familia. Y la seguridad de tu familia está primero. Si no te vas, de un momento a otro pasa una tarugada. Y tendrás que volver allá. ¿Volver allá? Yo no quiero volver allá. Nos iremos esta misma noche, Rómulo. Bueno, dispensen que no me despida. Porque dicen que las despedidas son de mal agüero. Ya se van con el niño. Están metiendo todas sus cosas en el guayín para irse. Espérame aquí, Ramiro. No me tardo. Tú eres mi hermano y no te voy a dejar solo. Ese es un gallo muy duro de pelar y es mejor ir a la segura. Vamos los dos y le caemos a la salida del pueblo. Últimamente. Mejor que pase lo que tenga que pasar de una vez. A ver a cómo nos toca. Aurelio, vámonos. Paloma, tú sabes lo que es dejar la tierra de uno. Vámonos a otra tierra, Aurelio. A empezar de nuevo. Y sin que nadie nos haga sentirnos desgraciados. La tierra somos nosotros. Todo lo que somos está ahí. En esos surcos. Los trabajamos con nuestras manos, pero lo que sembramos no fue nada más maíz y frijol. Ahí sembramos nuestro corazón. Óyelo llamarnos, Paloma. Nos reclama porque lo abandonamos. Ya vámonos, papá. Vámonos. Thank you.
Vámonos. A donde tú digas, Aurelio.